retomamos, amigas y amigos, este contacto con Teresita Eisenberg, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay. Veníamos hablando de esta recuperación que se ha observado en las actividades exportadoras del mes de febrero, pero también hay de parte del gobierno y sobre todo de la Cancillería una intensa actividad. Como se sabe, el presidente de la República se ha reunido con todos los presidentes del Mercosur. Ha viajado a, primero vino el presidente Fernández a Uruguay, pero el presidente uruguayo también fue a Paraguay y a Brasil. Allí la base es la búsqueda de consenso dentro del Mercosur para la flexibilización del bloque, para que cada país pueda ir mano a mano en negociaciones bilaterales en busca de colocación de productos. ¿Qué visión tiene de esta situación, de esta idea, la Unión de Exportadores? Nosotros a nivel privado, y adelanto, tenemos en la agenda desde hace muchos, muchos años con las cámaras de exportadores del Mercosur, con cámaras corresponsales nuestras en los tres países, hemos siempre fue el tema la flexibilización del Mercosur, para darnos posibilidad de libertad de acceso a través de acuerdos bilaterales con otros países. Hace años que lo tenemos en agenda. Hace años que tras gobierno sugerimos que se trabaje en ese sentido, ya que es más difícil lograr acuerdos con bloques importantes cuando lo hacemos los cuatro países juntos, socios del Mercosur. Y eso podemos mencionar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que hace 25 años que se viene, es una iniciativa que se planteó hace 25 años y al día de hoy aún no se ha firmado. Eso nos deja en inferioridad de condiciones, siempre con aquellos países que sí tienen la posibilidad de acordar y bajar aranceles para poder no pagar impuestos cuando exportan a esos mercados tan importantes. Para ser más ilustrativa, me gustaría las ventajas que tienen Nueva Zelanda y Australia cuando venden carne a China y ellos pagan mínimos aranceles porque tienen un acuerdo. Ok, cada acuerdo de libre comercio tiene un toma y daca, o sea, quiere decir que cuando uno recibe un beneficio también tiene que dar algún beneficio. Y eso marca como una mesa de negociación donde hay un contenedor que se llama acuerdo y se miden las fuerzas y los beneficios y lo que uno entrega a cambio. Por lo tanto, hay beneplácito de la Unión de Exportadores de estas acciones que se vienen desarrollando y que van a tener su punto cúlmine en la próxima cumbre del Mercosur. ¿La Unión de Exportadores estaría dispuesta a liderar una campaña de apoyo a esas acciones, nosotros, así oficialmente? Nosotros el apoyo se lo estamos dando permanentemente al gobierno para que lidere y mueva la aguja. Mover la aguja significa lograr la flexibilización. Se viene conversando hace muchos años. Bueno, hoy vemos una acción de acercamiento que queremos ver como resultado de esa acción que se acepta la flexibilización. Eso es un indicador de que esta gestión que el presidente y el canciller están realizando ha tenido éxito. Veremos la próxima cumbre, supongo que es en Buenos Aires, porque creo que Argentina tiene la presidencia pro tempore, y que dé como resultado de estas gestiones la flexibilización tan deseada por los exportadores. Probablemente sea en Foz de Iguazú, allí en Cataratas del Iguazú, la cumbre, por lo que tengo entendido. Puede ser que Buenos Aires sea también una probable sede, pero Argentina sigue bastante complicada con el coronavirus y no sabemos en definitiva dónde va a ser. Lo cierto es que Uruguay va a llevar esta posición. Y bueno, también desde las cámaras empresariales, ya que están en esa misma línea, esperarán una exitosa acción de los representantes del gobierno y del Uruguay en esa instancia, ¿no?
Claro, y mientras tanto existen instrumentos dentro de la Cancillería y el Ministerio de Economía, que son las comisiones mixtas bilaterales. Ahí tenemos oportunidades de acercarnos a los países, no importa cuál, y tener una agenda donde podemos avanzar en protocolos sanitarios, según los productos que necesiten ir a un país o al otro, pero sí volcar nuestras inquietudes en esas agendas bilaterales mixtas. Tenemos con China, tenemos con Corea, tenemos con todos los países, y es la Cancillería y el Ministerio de Economía que llevan adelante esa agenda, como otros temas que entran en la agenda que otros países de cooperación, de colaboración, quieran llevar adelante. Pero no el tema arancelario. Por lo tanto, son dos complementos que muy importantes para que la exportación pague menos impuestos en el exterior. Antes del final, amigas y amigos, les decimos que ACE y el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, MEVIR, firmaron un acuerdo para construir y remodelar policlínicas en el medio rural. El presidente del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, destacó el trabajo interinstitucional entre diferentes organismos oficiales, incluido MEVIR, que permitirá que pequeñas localidades cuenten ahora con nuevas policlínicas. La inversión en infraestructura será de unos 100 millones de pesos en el periodo y contribuirá a mejorar los servicios básicos de la familia rural. Cipriani y el presidente de MEVIR, doctor Alberto Gallinal Heber, suscribieron aquí en Montevideo un convenio marco de cooperación interinstitucional. También estuvieron presentes el vicepresidente de ACE, Marcelo Sosa, y otros representantes del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien. Les esperamos.